Se llevó a cabo la segunda jornada de socialización de proyectos, denominada La UNCE en el territorio, los frutos de la extensión universitaria en la comunidad. Esta es una jornada de socialización de proyectos de voluntariado, de un voluntariado que se lleva a cabo con la colaboración de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Estamos poniendo, digamos, de manifiesto cuáles han sido las acciones que se han llevado a cabo y también, digamos, cuáles han sido los resultados de este voluntariado y del contacto que se llevó adelante con la sociedad, con las distintas organizaciones, inclusive con el profesorado. Esa es la idea y que está marcada por la política que tiene que ver con el territorio y con la integración social. Con mis compañeras hemos preparado un proyecto que es un dispositivo de acompañamiento territorial que está vinculado con la parte de programas y proyectos de la Secretaría de Extensión Universitaria. Y bueno, el objetivo más o menos de nuestro dispositivo es esto, acompañar, poder hacer el seguimiento de los proyectos que se vienen presentando y poder también tener que tengan una continuidad y que también crezca la extensión y que se vean esos frutos. Por eso estas jornadas que estamos realizando, que esta es la segunda de la presentación de los resultados dentro del territorio, de los frutos que ha tenido la extensión en los territorios. Este proyecto es muy importante en materia pedagógica y de educación porque viene a llevar a cabo una articulación de contenidos disciplinares, académicos, acerca del cooperativismo y el mutualismo. Dentro de las producciones, que es un poco por ahí los objetivos de los proyectos de voluntariado, que culminen con producciones que reflejen los impactos, dentro de las producciones, bueno, además de la realización de talleres, también se han hecho cartillas a donde se van a poder utilizar en las aulas justamente para trabajar estos contenidos que tienen que ver con la propuesta de los valores y de todo lo que implica la economía social y solidaria, específicamente el cooperativismo y el mutualismo. Hemos trabajado en forma conjunta con la Universidad Nacional de Santiago del Estero, con la Secretaría de Extensión Universitaria, en un proyecto de puentes cooperativos que se desarrolló desde el año 2019 y que finaliza en este año 2022. Realmente fue un desafío porque el proyecto se llevó adelante aún en pandemia. Este proyecto pudo desarrollarse en los diferentes cursos del profesorado de economía, de educación secundaria de nuestra escuela, y los alumnos pudieron apropiarse de saberes que van a poder llevar adelante en su carrera docente a lo largo de la vida. Creemos que esta experiencia es valiosa y sería muy rico que podamos continuarla en los otros profesorados. Estamos compartiendo lo que se hizo en el proyecto de voluntariado de extensión de la universitaria de la UNCE, dos instituciones que se conjugaron para llevar adelante este proyecto. Muy agradecida por haber sido seleccionada en cuanto a todas las actividades que se pudieron hacer aquí en nuestro profesorado. Se compartió lo que es el cooperativismo y sobre todo con la idea de que esos conocimientos se puedan proyectar en los próximos años acerca del cooperativismo, que se proyecten en las prácticas de nuestros futuros docentes. Ojalá que podamos seguir construyendo en otros ámbitos y con nuevas expectativas para crecer y crecer juntos, que ustedes nos dan esa posibilidad. El voluntariado que está desarrollando la Facultad de Humanidades junto con el profesorado de la Escuela Normal de La Banda forma parte de las actividades de extensión que se desarrollan en el ámbito de la universidad y en el ámbito de la facultad, y poder dar cuenta de cada una de esas actividades forma parte primero, de una de las funciones sustanciales de la universidad, el vínculo con la comunidad, con el territorio, con cada uno de los actores sociales, institucionales y personales de Santiago del Estero.
Segundo, se trata de una temática vinculada con la economía social y solidaria que nos pone de manifiesto la posibilidad de desarrollar esta disciplina en el ámbito de nuestra comunidad e instar a cada uno de los integrantes de nuestra comunidad a formar nuevos proyectos en cada una de las convocatorias y que nos permitan acercar de manera colaborativa y sinérgica la universidad a nuestra ciudadanía.